Oh, sí, gente, justo como acaban de leer en el título, el día de hoy nos encontramos en la imponente, en la majestuosa, en la histórica fortaleza de San Juan de Ulúa. Debo decir que tenía muchas ganas de conocer este lugar desde hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad de venir hasta el día de hoy. Y otra cosa que debo decir desde el inicio es que, bueno, me disculpo por el audio que podría escucharse en ocasiones mal, pero lo que pasa es que el día de hoy, convenientemente, el clima está horrible y hay un viento fatal de más de 30 kilómetros por hora, además de que hay un norte. De todas formas, vamos a conocer un poco sobre la fortaleza y, primero que nada, ya que estamos desde aquí, podemos ver una vista interesante de ese puente, que es conocido como el Puente de los Suspiros, ya que en la época en la que San Juan de Ulúa fue una prisión, todos los presos que entraban a la prisión tenían que pasar por ese Puente de los Suspiros, y precisamente ya que San Juan de Ulúa se consideraba una de las peores prisiones de la época, ya que era prácticamente el infierno y era muy difícil que una persona que entrara de ahí llegara a salir con vida. Y una vez que cruzabas ese puente, prácticamente ya era tu sentencia de muerte completamente. Así que esa es una de las historias de este San Juan de Ulúa, pero bueno, vamos a conocerlo un poco más a profundidad yéndonos a la entrada. Ok, aquí podemos ver el arco de la entrada que nos dirige directamente a la plazuela de armas, la parte central de San Juan de Ulúa. Y aquí desde la plaza de armas tenemos una apreciación de lo que son los cuatro baluartes que rodean precisamente a la fortaleza. Entre ellos, ahí está encima del baluarte de San Pedro, que de hecho creo que es el baluarte más antiguo de los cuatro, la Torre del Caballero Alto, encima de precisamente de ese baluarte. De ese lado está el baluarte de San Crispín, y encima tiene un faro. Y por allá, que bueno, no se ve bien, pero del otro lado se encuentra el baluarte de la Soledad, y por ese lado el baluarte de Santiago, que es bueno, el primerito que ven cuando entran aquí a San Juan de Ulúa. En esta, que fue la entonces casa presidencial de Venustiano Carranza, es un edificio de los más modernos que hay dentro de San Juan de Ulúa, y también de los más importantes, ya que aquí adentro no solamente estuvo Venustiano Carranza, sino que también alguna vez estuvo Benito Juárez, y muy irónicamente, tanto Benito Juárez como Venustiano Carranza, ambos, en este caso Juárez, escribió las leyes de reforma, parte de las leyes de reforma aquí adentro, igualmente que Venustiano Carranza escribió parte de la Constitución de 1917, en este mismo interior, por lo que este sitio realmente tiene mucha historia y ha sido testigo de grandes momentos que marcaron la historia de toda la nación, vaya. Y en este momento nos encontramos en la cara sur de la fortaleza. Precisamente es la que da la que da vista con la ciudad. Desde aquí se ven otros edificios importantes como el faro de Venustiano Carranza, entre otros. Y bueno, nos encontramos aquí ya que esta parte fue la parte inicial de la fortaleza en 1535, cuando empezó a construirse como tal la fortaleza, ya que antes de eso pues simplemente eran algunas almacenes hechos de madera y una pequeña torre nada más. Pero luego de precisamente de que se dieron cuenta que era necesario tener protección en este sitio tan importante, se empezó a construir la fortaleza, y lo primero que se construyó, bueno, de las primeras partes que se construyó de la fortaleza, es este muro que vemos aquí, que es conocido como el Muro de las Argollas. Ahí podemos ver unas tres de ejemplo, aunque esas de ahí son réplicas, ya no son las originales. Y bueno, las argollas eran evidentemente para que los barcos pudieran anclarse a la pared y bueno, tenerlos seguros, además de que los protegía toda esta cortina contra los vientos del norte. Y también de ese lado vemos lo que es el baluarte de San Pedro, encima tiene la Torre del Caballero Alto. Ese baluarte prácticamente es el primero que se empezó a construir, junto con el que vemos de este lado, que es el baluarte de San Crispín, que encima tiene un faro. Ambos baluartes, en conjunto con el Muro de las Argollas, formaron la primera protección que tuvo la fortaleza durante sus primeros años de existir. Otro gran dato de San Juan de Ulúa es que aquí es donde estuvieron los últimos españoles de la Nueva España. Todavía 4 años después de la independencia de México, sorprendentemente aguantaron bastante hasta que en 1825, bueno, se rindieron y cedieron la fortaleza. Pero técnicamente, y esto es muy irónico, aquí en San Juan de Ulúa es donde inició la conquista de México, y muy irónicamente también es donde terminó el reinado español, por lo que es muy
poético, por así decirlo, el considerar que precisamente en el mismo lugar donde inició un gran imperio es en el mismo lugar donde terminó cayendo. Bueno, y en este momento nos encontramos en uno de los laterales de la fortaleza, donde vemos que hay varias bóvedas. Servían para almacenar precisamente riquezas que venían de España, de Europa, también que se iban a ir a España, de México, todo tipo de cosas valiosas, más que nada para las mercancías, ya que San Juan de Ulúa era un puerto muy importante. Pero no solo estas bóvedas eran usadas para almacenar riquezas, sino que también algunas, creo que principalmente las que se encuentran debajo de las cortinas, es decir, de los muros de la fortaleza. Precisamente me refiero a estas bóvedas, que son las que se encuentran, ven al lado de uno de los baluartes y abajo de uno de los muros. Estas bóvedas donde, bueno, en teoría es donde estaban las tropas, los militares de San Juan de Ulúa. Como les dije hace un momento, no todas las bodegas eran simplemente para almacenar cosas, también eran para los soldados. Y otro dato interesante es que las bóvedas que se encontraban debajo de los baluartes eran antibombas, por lo que eran todavía más resistentes que la mayoría de las otras bóvedas que se encuentran aquí. Aquí también, un poco más al aire libre, vemos también otras cuantas bóvedas. Y del otro lado, literalmente, vemos las escaleras para subir a la parte alta de las cortinas. Ok, y en este momento nos encontramos literalmente al lado del baluarte de San Crispín, donde vemos que tiene un faro, y si no me equivoco, es considerado como el primer faro de México, precisamente por encontrarse aquí en San Juan de Ulúa, que también fue el primer puerto y literalmente fue un punto súper importante para entrar aquí a la Nueva España. Por aquí, bueno, podemos ver la parte de arriba del otro baluarte, en este caso el baluarte de la Soledad, y además de la parte trasera de lo que es la casa presidencial. Aquí vemos que hay un pequeño canal de agua, me imagino que para desviar todo el agua de la lluvia que se podría acumular en esta cima. Y nuevamente también está hecha de la misma, la roca recifal, de los corales. De verdad que se ve sorprendente la textura de las rocas, eso realmente me impacta bastante. Curiosamente, aquí arriba, desde el baluarte de la Soledad, también tenemos una interesante vista de la parte inferior, que de hecho, viendo bien, creo que ya acabo de recordar que era esta parte, porque si se fijan en la pared que está ahí, hay algunos disparos, bueno, sí, huecos de balas, de disparos, porque esta zona era la de fusilamiento, cuando condenaban a uno de los presos en su momento, cuando fue a la prisión, pues a morir, eran traídos aquí y los abatían a tiros, como podemos ver ahí las marcas, además de que casualmente hay un canal, pues sí, un canal ahí en la parte de abajo, donde, bueno, para limpiar la sangre del muerto en aquel momento. Es algo tétrico pensar que literalmente esto fue construido a propósito de esta manera, pensando en que iban a matar personas aquí, ¿saben? Es un poco inquietante. Y aquí también en la cima del baluarte de la Soledad podemos ver las estructuras y los huecos que dejaron construidos para los cañones y los morteros en defensa de la fortaleza. Todavía están aquí presentes. ¡Hala! Miren nada más el estado en el que se encuentra esta construcción, que está, bueno, está cerrada, no podemos ver, podemos entrar, pero se ve muy muy padre cómo se mantiene en ese estado tan tan antiguo. Miren, por esta parte podemos ver la terraza de la casa presidencial. Tiene una cámara de seguridad de ahí para procurar que nadie trate de saltarse a la terraza. Otras pequeñas terrazas de la casa presidencial, nuevamente otra cámara. Wow, esta estructura definitivamente es la que mejor se ha conservado, eso está clarísimo, aunque claro, también dentro de lo que cabe es de las más modernas, por así decirlo, de las construcciones básicamente de la época de la Revolución Mexicana, así que no tiene tanto tiempo en comparación al resto de San Juan de Ulúa. Y ya desde aquí podemos ver lo que es la Torre del Caballero Alto encima del baluarte de San Pedro, que además de servir de vigilancia también servía de defensa, ya que en ella se almacenaba pues artillería pesada. Lamentablemente el acceso está prohibido, pero desde aquí podemos ver entre los barandales pues que se ve un pequeño pasillo en el interior.
Y una vez cruzado el Puente de los Suspiros, nos encontramos aquí con lo que es, bueno, en un inicio fue el Rebelín de San José. En esta parte de aquí solían almacenar pólvora y algunas municiones junto con algunos víveres, pero posteriormente se convirtió en las celdas de la prisión durante el Porfiriato. Llama mucho la atención las paredes de color, bueno, blancas. Incluso vemos que hay estalactitas. Curiosamente, esto precisamente son los silicatos que han crecido en las paredes durante muchos, muchos años, ya que, bueno, se sabe que esta zona de las celdas, cuando la marea subía bastante, solía inundarse parcialmente hasta que le llegaba más o menos a los tobillos a los prisioneros, y con el paso de los siglos, literalmente con el paso de los siglos, esta agua iba filtrándose a través de las paredes hasta llegar al techo y pues comenzaba a gotear. Y es por eso que en varias celdas, incluso en las que no eran celdas, las que eran las cestas de almacenamiento que están dentro de la fortaleza, también se formaron las estalactitas, y eso definitivamente demuestra cómo ha pasado el tiempo en este lugar, ya que imagínense, para que se formen estalactitas tienen que pasar bastantes años. Realmente las estalactitas se forman con un proceso de al milímetro cada tantos años, depende del material. En el caso de la sal tarda menos, pero aún así es impresionante la cantidad de tiempo que se requiere, y eso está perfectamente plasmado en este sitio. Inclusive vemos del resultado del goteo de las estalactitas cómo también se han formado estalagmitas mucho más gruesas precisamente en el suelo, nuevamente del resultado del goteo del silicato. Pero vaya, es impresionante la cantidad de tiempo que ha pasado en este lugar. Por ahí dicen que en una sola de estas bóvedas eran capaces de meter a más de, bueno, aproximadamente 200 personas como prisioneros, y eso es realmente una locura. Imagínense tanta gente apretada en un solo lugar durante mucho tiempo sin tener pues la seguridad de nada. No por nada San Juan de Ulúa era, me atrevería a decir, que la prisión más temida de su época, además de ser considerada un infierno. Posiblemente la tortura más conocida que se hacía en San Juan de Ulúa era la gota, una famosa tortura que consistía en que inmovilizaban al prisionero y le dejaban caer una gota en la cabeza constantemente sin parar durante mucho tiempo, y en teoría esto era para enloquecerlos, porque eventualmente terminas desquiciándote por esa gota que te cae en la cabeza y no puedes evitarlo, no puedes hacer nada. Incluso también les dañaba un poco el cuero cabelludo. Por allá vemos el camino hacia otra sección, solo que esta está bloqueada y no creo que podamos ir para allá, pero bueno, desde aquí podemos verla. Es más sorprendente ver la cantidad de estalagmitas que se han formado, que se ha formado principalmente en esta bóveda de aquí. O sea, es tremendo esto. Aquí vemos otra de las grandes celdas, bóvedas. Esta es particularmente más grande que las anteriores. De hecho, ni siquiera se logra ver el fin. Seguramente o muy probablemente sea la más grande o de las más grandes. Incluso se ve en la cantidad de estalactitas que se han formado. Y por este lado podemos acceder. Esta parte de aquí está muy oscura, aunque nuevamente se ve los silicatos que se han quedado plasmados en las paredes y en el suelo. Ahora, esto es literalmente un sistema de cavernas, esto casi. ¡Wow! Esto está completamente oscuro. ¡Hala! Estas de aquí están... La única fuente de luz es esa pequeña ventanita que podemos ver ahí. Pero no manchen, imagínense estar aquí adentro, aislado. Debe ser una locura realmente. Y además, cuánta gente estaba aquí. Saben que eso también es un punto muy importante. O sea, sorprende cómo se ve en estas formaciones. Se ve que las ha estado moldeando el agua con el paso de los años. Todas estas bóvedas de aquí son muy, muy oscuras. ¡Hala! Nada más piensen que todas estas bóvedas que vemos aquí, que en su momento el principal objetivo que tenían era ser almacén de pólvora y de víveres, terminaron siendo celdas de una prisión durante el Porfiriato, de la agonía de decenas de personas. Y bueno, entre una de las historias más populares, más destacadas de la entonces prisión de San Juan de Ulúa, se encuentra la de Chucho el Roto. A grandes rasgos, para no alargar tanto el video, se cuenta que la historia de Chucho el Roto,
bueno, en pocas palabras, su verdadero nombre era Jesús Arriaga, precisamente por eso se le decía Chucho, y el Roto, porque en aquella época se dice que era como una especie de gentilicio decirles rotos a las personas que eran de alta clase social o que parecían serlo, precisamente como él pretendía hacer para estafar a los ricos y de esta forma darle esa riqueza a los pobres. Supuestamente era una especie de Robin Hood mexicano y precisamente por este tipo de robos que solía hacer se volvió muy famoso en su época, hasta que terminó siendo arrestado en algún lugar de Veracruz y fue traído aquí a San Juan de Ulúa, en el que precisamente la celda de Chucho Roto, donde él estuvo puesto, es esta que vemos aquí. Esta celda es donde estuvo Chucho el Roto, a finales del siglo XIX. Podemos ver que era mucho más pequeña, definitivamente era más privilegiado hasta en eso. Pero sí, en teoría aquí es donde estuvo Chucho el Roto en aquella época. Y bueno, como les dije, se volvió prácticamente leyenda. Es cierto que el hombre existió, en que, bueno, al final de la leyenda se cuenta que, primero que nada, escapó de San Juan de Ulúa una vez. Más sin embargo lo volvieron a arrestar años después y volvieron a traerlo a San Juan de Ulúa e intentó volverse a escapar, pero esta vez falló y lo volvieron a capturar y supuestamente lo asesinaron con 300 latigazos, pero una segunda versión de la historia dice que en realidad no murió y escapó con su amada a otro país, aunque como digo, eso es solo una leyenda, pero en pocas palabras esa es la historia de Chucho el Roto. Pero además de la leyenda de Chucho el Roto, otra de las historias que más se cuenta y que más se habla de San Juan de Ulúa es precisamente sobre la leyenda de la mulata de Córdoba, la que nuevamente en grandes rasgos consiste la historia en que, bueno, precisamente era una mulata de Córdoba, pero que fue acusada por supuestamente tener poderes o ser bruja, saber hacer magia y hechicería, y por este motivo es que la mandaron a encerrar, precisamente se dice que aquí en San Juan de Ulúa, pero se dice que durante su encierro ella consiguió un trozo de carbón y con ese trozo de carbón se puso a dibujar un barco en la pared de su celda y con el tiempo cada vez lo fue perfeccionando el barco hasta que se veía muy real y que en una ocasión le preguntó a uno de sus guardias que según él que creía que le faltaba al barco, ya que estaba supuestamente muy bien hecho, muy perfectamente dibujado. Entonces el guardia respondió que lo único que le faltaba al barco era andar. Y ante tal respuesta lo que hizo la mulata de Córdoba es subirse al barco que estaba pintado en la pared, y porque, bueno, se dice que de alguna manera era un día lluvioso y entró el agua y se fue literalmente en el barco que dibujó en la pared. Y bueno, suena muy loco la historia, pero supuestamente esa es la leyenda de la mulata de Córdoba. Y no, esta no es la celda de la mulata de Córdoba, porque algunas versiones cuentan que no fue en San Juan de Ulúa, sino que fue en otra prisión que está en Ciudad de México, y otras la cuentan en otra versión que está ahí mismo en Córdoba. Ciertamente, no, pues siempre hay muchas versiones de las leyendas, pero la más aceptada, o al menos la que más se dice, es que ese acontecimiento fue aquí en San Juan de Ulúa. Bueno, esta edificación que vemos aquí, literalmente enfrente de la fortaleza, es la luneta de Nuestra Señora del Pilar. Con esto me refiero a que es un, digamos, en palabras simples, otro punto de defensa que está del otro lado del foso, es decir, la parte de agua en medio. Y que pues también servía como punto de defensa, como punto de vigilancia. Por ahí vemos incluso, como les decía, las instalaciones de donde ponían los cañones y los morteros. Pero bueno, este edificio era mucho más pequeño y únicamente tenía esto que vemos aquí y por aquí unas escaleras para bajar al agua, aunque evidentemente está prohibido bajar. Pero bueno, también desde aquí podemos ver otra buena vista de San Juan de Ulúa. Y bueno, gente, con esta vista de San Juan de Ulúa voy a terminar este video. Reitero, mil disculpas por el tema del audio, pero bueno, eso no está bajo mi poder, ahora sí, es cuestión del clima. De verdad, mil disculpas por eso y aún así, espero que les haya gustado el video. Un lugar icónico en la historia nacional, en la historia de Veracruz. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Adiós, gente.